Juarez blows like cold wind through the windows of our souls and demands our attention. We embrace its images as if they could fill our own empty spaces, but we cannot hold on. Llevo 43 años aquí. Trae más de violencia. Y cuando viene un periódico que viene como, no se pone que mataron a 4 o a 5, luego se vende. De la delincuencia, los robos. Niños, mujeres y los homicidios por el narcotráfico. Tengo como unos 15, 16 años haciendo la fuente policíaca. Y las fotos para el PM son así, como están, con sangre, así, que es que se vea el dolor. Eso. Sí. Ah, sí, órale. No, voy en friega. Vamos a tomar foto. Sí, son así, son varios cuartos con varias camas. Entonces el vato ahí se colgó, nomás que no sé si en la recámara o en el baño. Yo soy amigo de todo mundo. Colonia Felipe Ángeles. Este sí que quiere que le diga todo, oye. Pues, no, hombre, como si nos costara venir a nosotros. Ay, estos muchachos que no se componen nada. Señor, diles cómo es la cuestión. Una escena de una ejecución de unos jóvenes, eran 5, y llegaron las mamás y pues querían ver a sus hijos, y la señora gritaba bien recio y se quería meter a la escena del crimen. Pues sí, ahí sí se me salieron como 3 lagrimitas. Pues aproximadamente como en 2011 lo reportaron muerto como a las 6 de la mañana, y ya fuimos y verificamos y sí, ahí estaba el cuerpo sobre un puente que se ubica aquí en la Cloutier y Avenida de las Torres. Y luego un poquito más adelante hay un puente, pusieron una manta porque decían por qué lo habían matado, porque mataba mujeres. Al otro día o a los 3 días vamos a los funerales. Porque yo estaba borracho y le hizo así, pero yo nunca pensé que al hacerle así, él se lo iba a encajar. Porque el cuchillo nomás tenía la puntita roja. Nomás le entró la puntita. Sí. Ay, papá. Por eso la gente lo busca, porque es para el pueblo, pues, ese periódico, y lo está bien barato. Y todo lo que es pornografía, gore, hardcore, sexo explícito. A uno le gusta ver las chavalas, a otro le gusta ver los muertos. O sea, pues uno, entre sexo y violencia, uno
pues una vez se va por una cosa, se va por otra. Son personas de clase media, media, baja. Entonces lo más fácil, lo más sencillo, incluso cuesta menos, es comprarse un tabloide de ese tipo. Pues no tenemos educación, suficiente estudio. La mayoría de los muertos, de las personas que son, como nosotros les llamamos, ejecutadas, la mayoría tiene que ver algo con la droga. La mujer es una víctima, el ejecutado no. Los medios, entendidos como empresas, con frecuencia hacen acuerdos tácitos o por debajo del agua con los gobiernos para manejar coberturas periodísticas a favor de tales entidades gubernamentales. No sabes quién está detrás de la violencia. Los medios de comunicación viven en gran medida de lo que es la publicidad. En días pasados el periódico delgadito, de a tiro, ¿por qué? Porque no hay anuncio. A veces la información periodística es la única evidencia no oficial. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están? Yo ahí tengo expedientes abiertos de puro medio de comunicación, de las notas periodísticas, ahí las tengo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando me llega mi informe de la autoridad? Que la autoridad me dice que ha hecho muchas cosas. ¿Y yo cómo corroboro? En el caso hipotético de que la violencia física no se mostrara en los medios, habría un escenario muy fácil para el gobierno de negar que las situaciones tan violentas que se viven en el país existen. El gobierno tiende a negar que las circunstancias se dan. Así que la fotografía tiene un camino difícil ahí de decisión. Antes sí daban imágenes, pero ya se las prohibieron eso. Ahora nada más dan la noticia, cómo lo encontraron y todo. Por ejemplo, no existe una fotografía periodística del cuerpo del supuesto Heriberto Lascano. Las fotografías forenses y de la escena del crimen que existen son del gobierno. Si no existían fotografías periodísticas de diversos ángulos y nadie tiene la capacidad de contradecir al gobierno, y no hay la posibilidad de que alguien venga dentro de 10 años y analice los archivos de un periódico, de un periodista. A la idea de venir a Juárez principalmente fue por una oferta de trabajo a mi esposo en la universidad. Y bueno, pues vine en principio vine en papel de madre de familia. Entonces Ciudad Juárez, en principio no me planteaba yo qué tipo de trabajo en ese momento requería hacer. La economía del crimen se ha apoderado de tantos espacios. Mi idea era empezar a abrazar a la ciudad. Antes podías ir a cualquier parte de Juárez, incluso los pandilleros querían salir con sus armas o mostrando sus placazos. Eran camera friendly. ¿Qué nos pasó? Que estábamos experimentando una situación muy difícil que fue la verdadera violencia que se vivió a partir de ese año, que se fue acrecentando hacia el 2010, pero que yo en el 2008 era una sensación de miedo. Me empecé a dar cuenta que no tenía opciones, muchas opciones de salir. Y empecé a hacer fotografías de nuestras escenas cotidianas. Un encierro no muy forzado, yo no me sentía nunca claustrofóbica, no me sentaba a llorar porque no podía salir. Lo asumí como una situación especial, que teníamos que estar protegidas en ese momento en casa, mis hijas y yo. Salíamos al porche, que se llama así, y salíamos al patio. Un sábado, un domingo, que acababa de leer la terrible noticia de que ya habían encontrado los cuerpos de los hermanos Reyes Salazar, que habían sido desaparecidos. Eran unos activistas que ya estaban siendo perseguidos por bastante tiempo y bueno, aparecieron los cuerpos en el valle de Juárez. Yo era materialmente imposible estar ahí en
solidaridad. Y recuerdo que agarré la cámara y me salí al patio y volteé al cielo con una actitud de lamento, un lamento por lo que en ese momento se estaba viviendo en otra parte de Juárez, que era el entierro mismo. Ya era una actitud de salir a fotografiar el cielo también por las tardes. Estoy en ese punto de un proyecto de vinculación de alguna imagen fotográfica sublime de un cielo con una coincidencia en ese momento de un acto violento. Mi trabajo abarca temas de la frontera, por ejemplo, las casas enormes en Oaxaca, construidas con dinero de remesas, las personas que perdieron dedos o brazos en Kansas City, en las empacadoras de carne, los migrantes que limpiaron Nueva Orleans o el Mississippi después de Huracán Katrina, las marchas por inmigrantes, los migrantes en el desierto. ¿Qué es lo que pasó esa noche? Pues es que el señor quiso violar a la niña. ¿Cómo están? Al instante, ¿cómo queda? Si la tengo contra luz, si la tengo con sombras, si la tengo con sol, como la tenga. Porque esas son las primeras imágenes. Hubo un cuestionamiento, no solamente de mi parte, hacia los medios de comunicación, hacia los editores. El editor, él es el que decide. Yo no tengo ninguna foto que diga, esta es mía, esta no se la va al diario. ¿Por qué? Porque las fotos no son mías. Vi situaciones de mucho terror y angustia como fotógrafo de prensa en Ciudad Juárez. Regresaba en la noche cuando yo ya estaba en la cama y lloraba. Antes llegaba y me bañaba, me quitaba la ropa y me lavaba las manos y no podía comer bien. Y yo tomaba como unos, no sé, como unos 3,000 muertos. El fotógrafo se siente muy intrépido, piensa que no debe demostrar miedo. Y lo que más me ha dado tristeza pues son ver a las madres de las víctimas, ¿verdad? Que lloran por sus hijas y que ya cuando les entregan el cuerpo de sus hijas son puros huesitos. Y eso es lo que pues me pone triste, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando. Les hago el llamado que se unan a nosotros. La unión hace la fuerza y tenemos que crecer, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos y no tenemos que tener miedo. Únanse a nosotros para que nosotros tengamos más, seamos más fuertes, seamos más madres y podamos encontrar a nuestras hijas. Van literatos a Ciudad Juárez, ven los periódicos, hacen apuntes, platican con alguna mujer obrera, se meten a una cantina y platican con alguna mujer que trabaja en la cantina, platican con el taxista y piensan que están conociendo Juárez y piensan que están haciendo un trabajo de concientización social. Es muy difícil asumirse como una entidad de transgresión o un sujeto que pudiera hacer con su cámara fotográfica cambiar el mundo. Desde el inicio muy interesado documentar casos de presuntas violaciones del ejército y después de la Policía Federal, tortura, secuestro, pero se volvió muy reductiva la cobertura porque solo tenías escenas de crimen. Y cuando complementas con la información escrita, yo creo que puedes dar una idea más precisa, más cercana de lo que la fotografía recoge de un instante. Hay varios investigadores que han hecho muy buenos trabajos, pero que prácticamente hacen buenos trabajos y no los vuelve a uno a ver. Mi trabajo recoge, creo que se ocupa más de la violencia económica que la violencia física, pero sí, ambas son producto de lo que vive la frontera, el origen de esta violencia.
A mi juicio se debe a las dos economías que conviven en Juárez. El salario mínimo es muy violento, entonces deberíamos de empezar por definir de cuál violencia vamos a hablar, ¿no? Es decir, la maquiladora con bajos salarios y la economía suplementaria, primero el narcotráfico y muy recientemente en general el crimen. Eventualmente esas fuerzas producen desigualdad social y la violencia germina. Son millones de mexicanos que han sido desplazados económicamente porque sus comunidades fueron afectadas por las importaciones propiciadas a través del TLC. Llenamos nuestros espacios vacíos, nuestras salas vacías con artículos. Juárez es, digamos, un paradigma de la economía global del consumo. El que quiera el periódico no lo compre y el que no, ahora. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí queda secuelas en los familiares, sobre todo los familiares de las víctimas, porque pues a quién no le han matado un primo, un amigo, un hermano, o conoce uno a alguien que le han matado a alguien. Afortunadamente pues nunca me ha tocado que sea alguien de mi familia, ¿no? Espero que no, porque si no, voy a tener que tomar las fotos. Mi hijo le tocó, venía de su trabajo, ¿eh? Y junto con un esposo de una nieta mía, y a los dos los rafaguearon y los mataron. Un hijo ejemplar. Y mira, le tocó la violencia. Y aquí estoy yo. Y yo pues sigo trabajando en el periódico, porque el periódico en años atrás me dio mucho. Yo estoy agradecido con la empresa.